Por fin un puto Castlevania de la Game Boy tocho que sí que vale la pena y especialmente tu tiempo. No jugaba Belmont's Revenge desde mi infancia, así que yo ya estaba bastante acojonado cuando tenía que enfrentarme a la idea de hacer una reseña de este videojuego teniendo en cuenta que el que viene después, Legends, y el que viene antes, Adventure, ambos son basura. Dije que Adventure era como el culo de un mono mientras que Legends era toda una cagada de pajarraco en todo tu hombro. Lo que llevo reseñado del catálogo de Game Boy de Castlevania es bastante deprimente, así que inevitablemente esperaba que Belmont's Revenge probablemente me daría una úlcera o como mínimo severas ganas de vomitar. Pero afortunadamente el juego me ha dado muchos besitos y muchos abrazos. El juego es... Nice. La polla. Y lo divertido es que aunque hago bastante parodia con las historias de Castlevania, porque al fin y al cabo normalmente suele ser la misma historia repetida, aquí el guión sí que tiene un poquito más de miga. Esta historia sigue a Christopher Belmont, como no, el Belmont más infravalorado de todos y más olvidado por Konami y la comunidad, 15 años después de su aventura original en The Adventure, valga la redundancia. Y es que por lo visto el bueno de Christopher pensaba que había derrotado al conde Drácula, pero este es un cagón y en el último segundo dice ¡oh, me voy a hacer el muerto! Se convierte en niebla, Christopher cree que ha derrotado al conde y volando como un pedo al viento, el conde se esconde durante 15 años esperando el momento para recuperar todo su poder y sembrar el caos, la discordia y la oscuridad en toda Transilvania. Pero claro, Christopher pensaba que lo había derrotado, se vuelve a su casa y lo celebra echando un kiki porque en este videojuego que acontece 15 años después entra en escena Soleil Belmont, el hijo de Christopher. Y lo divertido de esto es que Christopher está enseñándole a toda la gente del pueblo mirad, este es mi hijo, ha cumplido 15 años, en la polla, se llama Soleil, queredlo, yo salvé en el pasado y él os salvará en el futuro, no lo dudéis. Viene Drácula por sorpresa en plan, no, soy un vampiro, te voy a chupar la pinga, digo, la sangre. Posee a Soleil metiéndole un demonio dentro. El hijo de Christopher es malvado ahora y quiere ayudar a Drácula a tener verdadera encarnación y resucitarlo como Dios manda. Y bueno, supongo que la gente de la villa debió quedarse con cara de imbécil en plan, oye Christopher, si tu mierda de hijo iba a convertirse en un demonio, pues casi mejor que no nos lo hubieras presentado y habernos ahorrado estas festividades. Es con mucha vergüenza en el cocoro que Christopher parte en busca de su hijo para romper el hechizo que lo está manipulando y en su periplo tiene que conquistar 5 palacios que han aparecido en Transilvania. Uno es el castillo de la roca, el otro es el castillo de las nubes, otro es el castillo de las plantas y también tenemos el palacio de cristal. En fin, que el juego se llama Belmont's Revenge porque imagino que manipulen a tu hijo para que sea un siervo del maligno es bastante putada. Pero Christopher tiene 15 años más, es más viejo, tiene los huevos más colgones, empieza a tener pelo en las orejas y ya no es un chaval. ¿Podrá enfrentarse a las tinieblas, romper el hechizo de su hijo e impedir la resurrección de Drácula? Pues cojones, casi que sí, porque se controla mucho mejor en este videojuego que en el título anterior, os lo aseguro. A ver, que el pavo no es que sea rápido de cojones, pero las cosas como son. Es un videojuego mucho más rápido que Castlevania The Adventure y que Castlevania Legends. Me alegra que este videojuego sea más rápido que el anterior, pero me hace preguntarme, ¿cómo puñetas Legends puede ser tan malo si se hizo después de este videojuego? En fin, es para mí todo un misterio. Es un juego más ágil, las plataformas no dan asco, el plataformeo es bueno en este juego. Christopher no pesa 7 toneladas a diferencia de su aventura anterior. Así que saltar de plataforma en plataforma es un acto intuitivo en cambio de un suplicio infernal. El plataformeo es divertido, pero es que además aquí vuelven las armas secundarias. Una cosa es cierta, no vuelven todas, no veréis el cuchillo aquí, ni tampoco el reloj. En las versiones occidentales del videojuego, tan solo tienes el hacha y el agua bendita. Pero creedme que tener estas dos armas secundarias ya marca una diferencia brutal cuando comparas esta gran aventura con el videojuego anterior. Y si somos honestos, de una manera u otra, la da
saga sí que está en este videojuego en forma de que puedes lanzar bolas de fuego con tu látigo. Esto es cierto, ya ocurría en el videojuego anterior, pero la diferencia clave es que aquí sí que te pasarás la mayor parte de la aventura con la mejora esta que te permite lanzar bolas de fuego. En Adventure, cualquier golpe por cualquier enemigo le hacía un downgrade de la leche a tu látigo y lo hacía más débil, de manera que casi nunca lanzabas bolas de fuego a no ser que jugases de manera perfecta. Aquí solo ciertos tipos de enemigo pueden hacer que tu látigo empeore, así que estarás lanzando bolas de fuego constantemente y es francamente bastante divertido. Estas dos armas secundarias es más que suficiente para darle más matices a esta aventura, y de hecho algo curioso es que si jugáis a la versión japonesa, en cambio de lanzar hachas tendréis la cruz. De momento no me he pasado la versión japonesa, pero teniendo en cuenta lo mucho que me gusta este juego y lo bueno que creo que es, tengo ganas de jugarla tan solo por esa gilipollez. Porque al fin y al cabo, cada playthrough es un poco distinto. Este videojuego no es lineal del todo. Antes dije que en esta aventura hay varios palacios que Christopher debe conquistar si quiere salvar a su hijo y derrotar a Drácula. Lo chulo de todo esto es que eres tú quien decide a qué palacio ir en cada momento. Puedes empezar por el Palacio de las Nubes, puedes empezar por el de Cristal, por donde tú quieras. Tienes libertad absoluta para ir a cualquiera de los primeros cuatro niveles en el orden que desees. Y son todos visualmente espectaculares, creo que tocan el techo de la Game Boy Tocho. Una lástima que Legends, que es un juego que se hizo después, gráficamente sea tan inferior a este juego, porque realmente tiene mucha atención al detalle y sabe transmitir mucho más que los juegos que ya he reseñado de Game Boy. Cuando estás en el Castillo de las Nubes, ves el cielo a través de las ventanas, cuando estás en el Palacio de las Plantas, oh, el principio es genial porque vas caminando y ves en el fondo cómo florecen las flores, es bonito, evocador, y te pone en la maldita situación, joder. Pero este mimo también se extiende al gameplay, no son solo capas de pintura distinta para cada palacio, no, tienen mecánicas propias. En el Palacio de Cristal hay unos bloques que si te subes a ellos empiezan a deshacerse y a romperse. El Palacio de las Plantas a veces tiene hiedras que intentan impedirte el paso y no te dejan caminar bien. El Palacio de la Roca es bastante curioso porque si rompes las velas y los candelabros en algunas zonas, se vuelve completamente oscura la zona, además de tener muros con pinchos que te sirven de plataforma. Y luego en el Palacio de las Nubes hay un montón de cuerdas con poleas que te suben y bajan y ponen a prueba tus reflejos. Lo mejor de todo esto es que casi todas estas mecánicas se reutilizan después en el Castillo de Drácula, que se alza desde las profundidades de la tierra cuando te has pasado estas cuatro fases anteriores. Pone a prueba todo lo que has aprendido en todos los palacios anteriores y te sientes Dios cuando terminas estas fases, sobre todo teniendo en cuenta que son las más difíciles del juego. El juego en general es tirando a fácil. No es que sea un juego fácil, pero si lo comparas con otros Castlevanias, no es que sea especialmente difícil. Entonces, el Castillo de Drácula sí que es una sorpresa lo frecuentemente que te da con la polla en toda la cara. De hecho, si tengo algún tipo de crítica acerca de este juego, es que creo que es un poquito demasiado fácil, al menos las primeras cuatro fases. Es cierto, cualquiera de las cuatro fases puede ser tu primer nivel en una partida, así que por eso mismo intentan que una no sea especialmente más difícil que el resto. Pero creo que podría ser un poquito más chungo de lo que es y el juego ganaría por ello. Pero la verdad es que tal y como está, es un buen videojuego incluso con esto. Es un juego bonito, divertido, bien diseñado, con una música espectacular. Es también más largo que el juego anterior, y la tontería de Soleil de pelear contra tu propio hijo le da una dimensión narrativa un poquito más profunda que en su predecesor, y son ideas que serían revisitadas más adelante con Richter Belmont. Richter Belmont también fue poseído. Es interesante saber que la primera vez que peleamos contra un Belmont es controlando nosotros también a un Belmont, su padre, Christopher. Así que aparte de la dificultad, que me parece un pelín fácil,
es un juego increíble. Bueno, mentira, hay otra cosa que no me gusta. La pelea final contra Drácula es una decepción terrible, porque lo único que tienes que hacer es memorizar dónde tienes que poner a Christopher y ya está, no hay ningún tipo de reto. Es el tipo de pelea en el cual tienes que morir 40 veces, saber dónde tienes que poner al personaje y esperar. No tiene ningún tipo de emoción. Pero al menos la pelea anterior, la de Soleil, sí que es bastante emocionante. El tío es un puto badass, tiene la badassería en la puta sangre. Belmont's Revenge es un videojuego que todos los fans de Castlevania, aunque seas un fan casual, tendrían que jugar. Es un juego de puta madre, mucho mejor que The Adventure, infinitamente mejor que Legends, y esto me excita un montón, porque la próxima vez que nos veamos será con el remake de Castlevania Adventure, que no lo he jugado en mi puta vida, así que tengo muchas ganas de jugarlo. Mientras tanto, sabed que los domingos a las 6 de la tarde hago streamings en el canal, así que si os interesa, estáis más que invitados. Y recordad, jugad a este videojuego, es la polla. Un saludo y hasta luego.